Mira, yo la primera vez que fui a Cannes, que ha de haber sido aproximadamente hace 10 años, solo había creativos. Asistían creativos, asistían las agencias. Hoy en día asisten muchísimos clientes. Mucha de la gente que habla en los foros y en las conferencias de allá son clientes, son gente de negocio. Es decir, hay una tendencia hacia ver ese festival con una visión mucho más. Hay una fuerte relación de trabajo donde se hacen pues, nuevos relaciones entre las agencias y los clientes, entre clientes y clientes, entre otras agencias con las mismas agencias. Pero yo creo que lo que es diferencial es que antes un premio de Cannes solamente tenía un valor curricular para el creativo. Hoy en día ya tiene un valor también para las empresas y para la gente que maneja las empresas. De forma que el apoyo y colaboración entre clientes y agencias por ser ganador en Cannes, pues la verdad es que hay un interés importante. Entonces yo creo que ahí está bueno, cada país tiene su propio nivel de desarrollo, ¿no? Hay países que están en Cannes desde hace muchos años con muchísimo éxito, como puede ser Argentina, Brasil. Ecuador es una gran sorpresa de los últimos años. Yo al ser parte de Grey, igual que Maruri, es un fenómeno, es un éxito muy poco común en agencias, sobre todo de países que no tienen esa participación. México también cada vez es más participativo en esto, así que ya estamos en un muy buen lugar de ranking como países. Otros países a lo mejor no están tan desarrollados, pero cada año crece Cannes, así que yo no le veo que vaya a estancarse para nada. Yo creo que al revés, cada vez va a ser más largo el festival, más premiaciones, más categorías, porque además hay esta ambición de crecer en términos de categorías y de área de ejercicio creativo. Así que esto